¿Ese loco te ha hecho algo? ¿Lo han encontrado? ¿Y estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, tranquila. Lo sabía. Sabía que volverías. Lo siento. No he podido. No he podido. ¿Qué no has podido? ¿Eh? Ha sido por mi culpa. He hecho todo lo posible. Yo lo intenté. Ali. Hice lo que pude. Ali. De verdad que lo intenté todo. Lo siento mucho. Ali. ¿Qué dices? ¿Qué no has podido? ¿Por qué te disculpas? Lo siento muchísimo. Papá. No está muerto, ¿verdad? No lo está. Está vivo, ¿verdad? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Papá, abre los ojos! ¡Papá, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Papá, despierta! ¡Abre los ojos! ¡Papá, abre los ojos! ¡Papá, abre los ojos! ¡Hermana, haz algo! ¡Haz algo, Ilul! ¡Haz algo! ¡Tienes que hacer algo! ¡Papá! ¡Papá, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Hermana, haz algo! ¡Haz algo ya! ¡No está muerto! ¡Papá, abre los ojos! ¡Hermana, haz algo! ¡Hermana, haz algo! ¡Hermana, haz algo! ¡Tienes que hacer algo! ¡Haz algo! Es muy tarde para remediarlo, pero ahora quiero contribuir algo en vuestras vidas, por favor. Quédatelo. Cuídate mucho, papá. Se arreglará, cariño. Tendrán que organizar su entierro. ¿Qué está diciendo?
Elo. Para. Levántate. Me vas a hacer llorar. ¿Ahora está en un lugar mejor? Aunque no era muy inocente, que digamos. Pero era tu padre. No estés triste, ¿vale? Típico de Aliasaf. A mí también me arrebató a mi padre. Déjala en paz. Tengo que estar con ella. Ahora no. Pero me necesita. Ahora no necesita el verdugo de su padre. Pero mira qué tragedia. ¿Y ahora? ¿Vas a conseguir salir de esta? No tengo ni idea. Déjamelo a mí, cielo. Quiero hacerlo yo. Soy muy torpe. Me caía mucho de pequeña. Tenía siempre el cuerpo lleno de moratones. Papá. 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 Me sentaba en sus rodillas. Cogía un algodón con alcohol y me limpiaba. Y luego soplaba. Cuando soplaba, la herida desaparecía, el dolor. Pero ahora, cuando le soplo, no se despierta. Cariño, deja que lo haga yo. Me da Terdem. Tus dos hijas se convirtieron en médicas. Pero no pudieron salvarte. Has muerto en manos de un médico que no ha sabido hacer bien su trabajo. Shh, Ipek. No te hagas esto. No te castigues así. Muchísimo. Es insoportable.
que me perdones. Hice todo lo que pude para salvar a tu padre. Sí, lo sé. Si hubiera tenido más tiempo, habría podido salvarle. Sé que hiciste todo lo posible. Pues no me mires así, por favor. ¿Cómo? Con rencor. Cuéntamelo. ¿El qué? Lo que piensas. No hace falta que lo digas. Estamos pensando lo mismo. Hay veces que odio esta vida. Pensábamos lo mismo. Cuando pienso en Eylul, o más bien en lo que ha pasado, me pregunto cómo estará. Todo se solucionará. La doctora Eylul y el doctor Aliasaf lo arreglarán. Porque toda herida se cura con el tiempo. Muy cierto. Y podría ser peor. Podría haber una invasión zombie. Aunque estaría contigo. ¿Sí? Incluso aunque vengan los aliens. ¿Y si son pacíficos? No nos harían daño. Hice lo que pude. Ali. De verdad que lo intenté todo, lo siento mucho. Ali. ¿Qué dices? ¿Qué no has podido? ¿Por qué te disculpas? Ser así siempre. Cada vez que me mires, recordarás ese momento. ¿Crees que podremos superarlo? ¿Podrás olvidarlo? No lo sé. Pero pasará. Esperaremos a que el tiempo lo cure. Eso espero. No podrás perdonarme. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Crees que podrás? Eso creo. Lo conseguiremos. Pasará. Sé que no lo harás. Thank you.
No serás capaz de olvidar todo lo que te he hecho. No podrás, lo sé. No podrás perdonarme. Y aunque llegues a hacerlo, me guardarás rencor. Lo siento. Siento todo el daño que te he hecho. Digo yo a sus hijas que no he podido salvarle. Por favor, señor, vedad. Diga. Soy Zeynep, la doctora incompetente de hoy. Tenía razón. Un hombre ha muerto porque no quise hacerle un TAC a tiempo. Es inútil que me dé la razón no seguir hablando de esto. Pienso pagar por mi error. ¿Qué dice? Que aceptaré mi castigo. Hoy es mi última guardia. Pero tranquilo, no voy a matar a nadie. Voy a marcharme de este hospital. Le haré un favor a todos yéndome. ¿Dónde está? No se preocupe. Sé que ya no sirve de nada. Pero lo siento. Lo siento mucho, mucho, de verdad. Buenas noches, doctor. ¿Dónde está la doctora Zeynep? No lo sé. Antes estaba en la planta de quirófano. Gracias. No lo haga, por favor. ¿Que no haga qué? Esto. Sí que lo he pensado, pero no soy capaz. Volvería a meter la pata. Volvería a meterle en problemas y tendría que salvarme. Sabe, la entiendo bien. Se equivocó. Se atormenta. Y ha decidido coger el camino fácil y huir. Quizá tenga razón, pero no sé qué más hacer. Hay algo. Sabe muy bien cuál es su propósito desde el día en que cogió este bisturí por primera vez. ¿El qué? ¿Salvar vidas? Sí, salvar vidas.
No pudo. No pudimos salvarle. Pero mañana vendrán más pacientes. El padre de alguien, la madre de alguien, el hermano de alguien, o su hijo. Y usted los salvará. No puedo hacerlo. Lo hará. Podrá aprender de sus errores y avanzar. Será mejor médica. Hará todo lo posible para asegurarse de que lo es. ¿Y si no puedo? Podrá. ¿Y cómo está tan seguro? Nada es imposible si te esfuerzas. Eso lo tengo claro. ¿Quién me enseñará a ser una buena doctora? Mire, los pacientes son todos iguales, aunque algunos sean especiales. El señor Vedat era muy especial. Se equivocó. No escuchó. Y lo perdimos. No podemos permitirnos errores. ¿Entiende? Por eso nunca lo olvidará. Verá su cara en cada uno de sus pacientes. No lloré. No lloré. Da igual lo que pase. Hará lo que haga falta para llegar a ser buena doctora. No se rinda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es doctora. Su propósito es ayudar a los demás. Respire y recompóngase. Hay gente aquí que necesitará que la ayude. Muchas gracias. Esta silla de ruedas no sirve para nada. Señores, así no podemos atenderles. Hagan una cola, por favor. Por favor, señora. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Pues atenderemos a todos. Esto es increíble. Señora, esto no va a funcionar. Tendremos que llevarla de otra forma. Vamos. ¡Eh, hey, Ibrahim! ¿Sí? Ven. Vamos a mover a esta señora sin la silla. Un, dos, tres. Eso es. ¡Ali! ¡Ali! Sí. También quiero que se transfiera la cuenta del otro banco. ¿Ali? Gracias. Te he despertado. Lo siento. ¿De dónde vienes? Alguien iba a volver a cometer un error. ¿Quién? Si es Nazlí. ¿Nazlí? Conozco la historia de la foto. Uth me la ha contado. No es algo que me preocupe. Ni a mí. Nazlí no significa nada para mí. He ido a ayudar a una joven doctora. ¿A quién? La de la operación de tu padre. ¿Por qué has hecho eso? Para salvar la vida de alguien, al menos. Thank you.
Te quiero más que a nada. Nunca lo olvides, ¿vale? A pesar de todo. Nunca me di por vencido contigo. Y nunca lo haré. No lo olvides jamás, por mucho que me equivoque. ¡Mirad lo que habéis conseguido! ¡Estáis contentos! No vale la pena. ¡Ellas lo han matado! ¡Acabaron por volverle loco! ¡Han acabado con mi marido! Señora, no es momento de comportarse así. Vamos allá. Nesrin, ¡que me oigan todos! ¡Y les haré pagar a todos! No te preocupes, Vedad, tranquilo. ¡Les haré pagar a todos! ¡Vedad! ¡Vedad! Geçerken uğramışçasına Bittiği yerden başlar bu yol Kim bilir kaç kez döndük Öylesine herkes gibi tek başına Geçerken uğramışçasına Gittiği yerden döner bir gün kez öldü Que ambos tengáis que pagar por su muerte. Mi Vedad murió por culpa de tus enemigos. No pudiste salvarle. ¡Eres una vergüenza de médico! Vuélvete a tu hospital de lujo. ¡Márchate!
Escucha. No te diré nada ahora, pero ya basta. Tranquila. Tiene razón, señora. Diga lo que diga, tendrá toda la razón. Ese hospital de lujo me tenía totalmente cegado. Por eso no pienso volver. Ali, ¿qué acabas de decir? No es el momento de hablar de esto, pero está decidido. Voy a abandonar el hospital. Ali, ¿qué dices? Ali, será lo mejor. ¿Y qué dices? Lo mejor es que te deje tranquila. Y Peck, oye, lo dices porque estás sufriendo. ¿Es mi padre quien ha muerto? ¿O es que no os dais cuenta de lo que estamos pasando? También es mi padre. Deja de decir tonterías, ¿de acuerdo? Ali Asaf es mi marido. Por desgracia, por su culpa, nuestro padre ha muerto. Ali. Tienes que dejar de culparte a ti mismo. No hagas ahora lo que siempre me decías a mí que no hiciera. ¿Quién sabe? Quizá resulte que sí tenías razón. Somos médicos, amor. Siempre podemos elegir un nuevo camino en cualquier parte. O podemos seguir por nuestro camino. ¿Y por qué dices que vas a dejar el hospital? Porque quiero ayudar a quien lo necesita y que no puede permitirse acudir a nosotros porque no tiene dinero. Para que ninguna madre, ningún padre ni ningún hijo tenga que morir. ¿Ahora? ¿Te vas ahora? Ya es tarde. Por favor, basta ya. Al final me lo acabaré creyendo. Hermana. Hermana, por favor, hermana. ¿Y el doctor Elías? Está donde le necesitan. Pero tú no le necesitas a Ilul. Sí. Le necesito más que nunca. No lo sabía. Me ha sorprendido veros juntos. No he tenido oportunidad de contártelo. ¿Jada y tú? ¡Qué sorpresa! Para mí sí que fue una sorpresa.
Ocurrió en un instante. ¿Tan rápido? Ahora sí que tengo curiosidad. Te lo contaré todo, Selim. Ya quedaremos. Bien, vale. Ya quedaremos. ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Sí, doctor. Hermana. Hermana. ¿Estás bien? Estoy bien. No me asustes, ¿de verdad estás bien? Te he dicho que sí. Hola, Zeynep. Soy Aliasaf. ¿Dónde estás? Voy de camino. Le he hecho caso. Voy hacia el hospital para ser mejor médica. ¿Qué pasa? Bien. Yo voy de camino también. Si está libre... Hay algo que me gustaría decirle. Sí, de acuerdo. Le espero. Le enviaré la ubicación, ¿le parece? Sí, voy. Bien, hasta luego. Mi pobre hermano. Anoche nos dejaste. Pero nadie más que yo lo sabe aún. No eres nada sin Ilul. Ya estás bajo tierra. No eres más que un ser confuso y patético. Pobre. Pobrecito. Bien, ya está. Acabé. Sí. Eso es. Que el pobre descanse en paz de una vez por todas.